Estimados amigos y amigas de México en el Perú, apreciables compatriotas, los desafíos deben hacernos más fuertes y llamarnos a la unidad. Es tiempo de afrontar con entereza esta difícil situación. Nos corresponde realizar la ardua tarea de la reconstrucción de nuestro futuro. Por ello, tenemos lo más valioso: un pueblo noble, una nación entusiasta y una patria libre. Mi pésame sincero a los deudos de las víctimas del COVID-19. Mi reconocimiento y gratitud a todos los trabajadores del sector salud. Son unos auténticos héroes. Hoy es el Día Nacional de México. Hoy recordamos la gesta gloriosa de don Miguel Hidalgo, quien en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en un pueblo llamado Dolores, en Guanajuato, convocó al pueblo a luchar por la libertad. Fueron 11 años de lucha, de construcción de una identidad y un sentido de nación. En consecuencia, el próximo año estaremos celebrando el bicentenario de la consumación de la independencia de México. Hoy, como entonces, renovamos nuestro apego a la libertad, nuestro sentido de una patria digna, de una nación que se transforma para ser más justa, con mayor bienestar y más equitativa. Ese es el sentido profundo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre el Perú y México existen identidades históricas y culturales que nos unen en un sentido de hermandad profundo. Pertenecemos a una misma región, a esta patria grande llamada América Latina, y tenemos un derrotero común: el bienestar de nuestros pueblos. Aprecio los gestos de amistad del gobierno peruano hacia México y sus aspiraciones, pero sobre todo agradezco profundamente el apoyo brindado en estos meses para que miles de mexicanos pudiesen retornar a sus hogares. A 210 años del inicio del Movimiento Libertario en México y a uno de que se celebre el bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú, hago votos por el bienestar de nuestros pueblos. Contigo, Perú, está el corazón de México. Compatriotas, feliz Día de la Patria. La embajada está con todos ustedes. ¡Viva México!